el sexólogo Kense, por ejemplo, hizo la prueba de disparar, ¿no?, un revólver justo en el momento en que alcanzaba el orgasmo un sujeto que estaba bajo control. Y el sujeto más adelante manifestó que no había oído el disparo, porque hay una pérdida notoria, ¿no?, de la percepción acústica.